introduciéndonos en la armonía tradicional de las cuatro voces. Me refiero, siempre vamos a estar armando un acorde con cuatro voces, primero hasta la séptima, que ahí es loable, primero, tercer grado, quinto y séptimo. Pero después vamos a estar armando cómo se conforma el acorde de novena, cómo se resume el acorde de doncena, el acorde de tercena. Esto es armonía tradicional. Vamos a comenzar con el sumario que está en pantalla. Estamos hablando de las dimensiones de la armonía, la séptima como puente entre la armonía natural y la tradicional. Ese es el primer punto de la clase. Vamos a ver también cómo es que se forman los acordes, cómo es que se conforman. Tienen en pantalla lo que es el link y las explicaciones de este video, pues van a estar en Patreon. Espero les guste, espero que me apoyen, y con mucho gusto y siempre les invito a formar parte de la patrulla.